Bueno, como siempre, bienvenidas y bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Nelson Ramírez. Muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal, a través de mi plataforma de YouTube. Vamos a ver, amiga y amigo del signo de Tauro. Vamos a ver, Tauriana, Tauriano, ¿qué es lo que te dicen las cartas del tarot? Vamos a ver la suerte, la fuerza, la energía, la magia con la cual, amiga y amigo del signo de Tauro, las cartas se conectan con usted el día de hoy. Tauriana, Tauriano, quiero recordarles que Nelson se escribe con S, no con Z. Nelson se escribe con S, no con Z. Amiga y amigo del signo de Tauro, si usted tiene alguna duda, alguna incertidumbre, alguna intranquilidad, alguna inseguridad, en lo que tenga la oportunidad, por favor, comuníquese conmigo para una consulta personalizada. Porque si usted siente problemas a nivel personal, tiene problemas económicos, tiene problemas de salud, tiene problemas espirituales, yo le recomiendo que en lo que tenga la oportunidad, por favor, se comunique conmigo. +1 917 982 6361. Señores, vámonos con el signo de Tauro. Pero antes quiero decir, compartan este video, suscríbanse a mi canal, toquen la campanita y denle like. Compartan el video, suscríbanse a mi canal, toquen la campanita y denle like. Comenzamos con la primera carta, la carta del colgado. La carta del colgado es una carta, en lo personal, bastante interesante, porque la carta del colgado es incertidumbre. Dice, ¿qué está pasando en tu vida? Que en este momento sientes que te están llegando muchos cambios. Tú sabes que la carta del colgado es una carta que habla del torbellino marino. Es una carta que habla, después de la tempestad viene la calma. Es una carta donde sentimos que nuestro mundo está al revés. Sentimos que las cosas no nos están saliendo como nosotros queremos. Sentimos como que hay un vacío, hay una inconformidad, hay una situación a nivel emocional que no logramos completar. Hay algo que usted siente, amiga y amigo del signo de Tauro, que no termina de concretarse en su vida. La carta del colgado también es una carta de inestabilidad a nivel emocional. Aquí nacieron las banderas. La carta del colgado es una carta que te dice cuidado con sangre que sube a la cabeza. Evite. Yo te voy a decir algo, Tauro. Evita decirle a tus hijos algunas palabras o algunas frases hirientes. Hay momentos en que les dices o haces comentarios que son un poco hirientes para ellos o para ellos. Tienes que tener un poco de calma, un poco de paciencia, porque a veces tú sientes que pierdes la paciencia, pierdes la calma y terminas diciéndole algunas cosas. Dios te bendiga. La carta del colgado con la carta del 10 de espada. Aquí sí hay que tener precaución porque el 10 de espada, aquí hablan las estampidas, aquí hablan, no, uno no puede andar en tumulto, uno no puede andar en grandes concentraciones de personas, uno debe evitar porque aquí habla la proliferación de las plagas. Si la persona, si usted tiene una siembra, si usted tiene unos terrenos, cuidado con plagas. Si usted está yendo, va a ir para una fiesta, para un espectáculo público, para un, no sé, para un partido de fútbol, para un partido de béisbol, para un partido de baloncesto o para un concierto, una fiesta o algo, evite mucho las concentraciones, donde haya muchas personas y sobre todo, donde el comportamiento usted sienta o usted vea que se está desbalanceando. Mucho cuidado con esto.
la carta del colgado con el 10 de espadas, te vas a enterar que cerca de donde tú vives, a una persona la van a apuñalear. Aquí habla de una pelea, una discusión, y una de las personas saca un arma blanca y agrede a la otra persona. Mucho cuidado con esto, te vas a enterar. La carta de la reina de basto, la carta del 5 de espada. Mándale a hacer un chequeo. Escúchame bien, Tauro. Si tu mamá está viva o tu papá está vivo, mándale a hacer un chequeo en los pulmones, en la matriz, en el útero. Aquí hay que mandar a hacer chequeo porque cuando yo veo la carta de la reina de basto con el 5 de espada, aquí habla de una persona mayor que está enferma. Aquí habla de una persona mayor que está bastante deteriorada de salud, bastante enferma, o está presentando dolores. Aquí hay que mandarle a hacer chequeo a la madre o al padre para no llevarse una sorpresa desagradable. Esta carta dice: comience a vestir con colores pasteles para mantener la pureza, para mantener la línea, la armonía espiritual. 4 de copa, 5 de oro. Debes revisar, escúchame bien, si estás comprando mercancía o a tu negocio o a tu trabajo está llegando mercancía, debes hacer un buen recuento. Cuenta la mercancía, revisa la mercancía, porque hay una mercancía que o te va a venir mala, o te va a venir sobrefacturada, o va a presentar alguna situación. Si usted tiene una empresa o una compañía y le llega una mercancía, revísela. Y cuidado si te mandan a hacer algunas inspecciones y revisiones dentro de la empresa, en la compañía en la que usted trabaja. El 4 de copas con el 5 de copas, esto me gusta, Tauro, porque te viene una suerte económica. Te viene una suerte económica. Te van a cancelar un dinero, te vas a ganar un dinero a través de la lotería, vas a hacer algunas ventas o algún trabajo inesperado y te vas a ganar un dinero. Cuando está el 4 de copas con el 5 de oro, Tauro, es como que si yo te voy a recomendar algo. Si a ti alguien te llama, Tauro, y te dice: mira, estoy vendiendo una casa, estoy vendiendo un apartamento, estoy vendiendo unos terrenos, estoy vendiendo una mercancía. Si conoces a alguien, yo te pago un porcentaje o usted se gana un porcentaje, hágalo. Hágalo porque vas a tener unas excelentes ganancias económicas. El 5 de oro habla de dinero que viene a tus manos, desenvolvimiento. También revisar la mercancía y sobre todo es posible que usted vaya a hablar con alguna compañía o con alguna empresa que está sobrefacturando algunos productos o algunos materiales. La carta del 5 de copa La carta del emperador. Tú sabes que el 5 de copa con la carta del emperador, usted le va a hacer un favor a alguien. Tauro, usted va a recomendar a una persona para que, para una empresa, para un trabajo. Usted va a recomendar a una persona para un empleo o para un trabajo. Aquí eran las recomendaciones laborales. También el 5 de copas con la carta del emperador es una carta que le dice: es momento de entregar síntesis curricular, es momento de ir a hacer algunas, de levantarse temprano y averiguar si hay algún trabajo, porque esta es una carta de proyectos, oportunidades laborales y empresariales que vienen para tu vida. Constitución de empresa. Hoy debes vestir de colores pasteles. La carta del loco. La carta del 9 de copa. La carta del 8 de basto. La carta de la sota de basto. Yo pienso, Tauro, que tienes que revisar, hablar, conversar con tu hija o con tu hijo. Porque la sota de basto, el 8 de basto, el 9 de copa y la carta del loco puede ser que esté teniendo algún problema con algún compañero o con alguna compañera de estudio o de trabajo y no lo quiera decir, no lo quiera mostrar. Pero sus ataques de rabia, su inconformidad, sus molestias, lo puede estar mostrando. Aquí nace el bullying. Aquí, amiga y amigo del signo de Tauro,
habla de una hija o de un hijo que está teniendo algunos problemas personales, tanto con su pareja como con su vida emocional, y como que uno tiene que estar al tanto de lo que está pasando. Hoy debes utilizar música en tu casa, música instrumentaria, música que te permita una paz, una tranquilidad, una quietud y una armonía. Armoniza tu hogar. 3 de bastos, 9 de espada. Tú no te la llevas bien. Hay una situación, Tauro, que me parece bien controversial, porque el 9 de espada con el 3 de bastos, siento que no te la estás llevando bien con tu hermana, con tu hermano. Tú sabes que aquí habla de un hermano o de una hermana que está metiendo una demanda por una casa, por un apartamento o por un terreno. Aquí habla un hermano o una hermana que está peleando una herencia. Aquí habla un hermano o una hermana que te tiene, porque el 9 de espada te tiene como cierta envidia, como si, no sé si es que piensa que a ti te ha ido muy bien, que todo, como que piensa que todo lo tuyo ha sido por suerte y nada ha sido trabajado. Y entonces como que se llena de envidia, se llena de rabia. Hoy debes botar cualquier espejo roto que tengas dentro de tu hogar. Hoy debes deshacerte de cualquier espejo rojo que tengas en tu casa. Hoy debes colocarte una pañoleta roja en la mano, en el cuello, algo rojo para protegerte de cualquier enviación negativa. Hoy debes utilizar alguna indumentaria o alguna prenda de color rojo, bendecida sobre todo, que usted la bendiga para protegerse de cualquier daño a nivel espiritual. El 9 de oro habla de clonación de tarjetas de crédito. El 9 de oro habla de fraude o pérdida económica, un dinero, una pérdida, una estafa que te hacen. El 9 de oro dice, cuidado, se te llega a perder o a extraviar las llaves del coche, del auto, de la bicicleta, de lo que sea, porque habla de pérdida de las llaves de la casa, del carro, de la oficina, un teléfono, una cartera. Entonces hay que estar muy pendiente de esto. El 9 de oro dice, cuidado con malas inversiones. Cuidado con malas inversiones. Sota de oro. 4 de bastos. Tienes una hija o un hijo que en cualquier momento va a comprarse su propia casa, va a comprarse su propio apartamento. El 8 de espada con la carta de los enamorados. 8 de espada con la carta de los enamorados. Aquí hay que ser inteligente dentro de la relación y dentro de la pareja. Porque el 8 de espada se está discutiendo demasiado, o se está de mal humor, o simplemente no se está... Es más, hay un momento, Tauro, que uno se cansa de ir para el mismo restaurante, para la misma bodega, para el mismo abasto, para el mismo sitio. Este es un mensaje que te voy a dar. Es muy incómodo estar constantemente yendo para el mismo sitio. El 8 de espada habla de dolores de cabeza, problemas con la relación, así que mucho cuidado con esto. La carta de la torre y el 6 de bastos. Aquí habla la despigmentación de la piel. Aquí nace el vitiligo. Aquí nacen las quemaduras en la piel, las quemaduras en las manos, en la cara o en el pecho. La carta de la torre con el 8 de bastos habla de incendios. Cuidado con quemaduras, cuidado con cortaduras. Cuidado si algo se prende dentro de la casa. Cuidado con un cortocircuito o un problema eléctrico. La carta de la torre hace referencia a alguien de tu familia que sufría de ansiedad, sufría de depresión, tenía problemas con esquizofrenia y esta persona intentó lanzarse de un apartamento, de una casa, de una azotea o de algún sitio. Tauro, tu número de la... ya dijimos el número de la suerte de Tauro. El número de la suerte de Tauro es el número 0211. 0211.